Ja és oficial. El govern espanyol ha publicat avui que el pròxim 20 d'abril llevarà la restricció que marca l'obligatorietat de les mascaretes en l'interior. Només serà obligatori portar la mascareta al transport públic, als centres hospitalaris i sanitaris i també als centres residencials. A més, el consell de portar la mascareta sempre que no es puga mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig. Però és prompte? Encara no? Encara hauríem d'esperar? Què és el que pensa la ciutadania? Jo la he seguit portant-la. Vostè continuarà portant-la perquè... Sí, perquè vull per lo menys un parell de mesos o tres més. A veure on que queda. Perquè igual va el govern avant que rere. Se anem a llevar, ai, no, se les lleveu, ai, saps? Para mí es un poquito pronto, pero bueno, eso ya ellos mandan. ¿Por qué cree que es un poquito pronto todavía? Pues porque todavía hay mucha gente contaminada y vamos, y no hay más que decir. Pues creo que la nueva norma de quitar la mascarilla para mucha gente le vendrá bien, pero a mí personalmente me da un poquito de miedo porque estoy embarazada. Entonces, al aire libre me parece estupendo, pero yo seguiré poniéndome de momento hasta que por lo menos nazca el bebé, porque me da un poquito de aprensión cogerlo. No lo he cogido todo este tiempo, continuemos así, pero no sé, creo que me parece muy bien, porque hay que ir quitándose miedos, pero para gente como yo, de momento, creo que seguiré yo poniéndomela. Pues no sé qué decirte, me parece por una parte porque estamos cansados ya de llevar la mascarilla, ¿no? Pero por otra, pues yo en los interiores me parece que aún la dejaría un tiempo más. Me parece que sí, porque yo qué sé, hemos pasado mucho, ¿no? Y entonces da un poco... ¿Por qué cree que de repente se ha tomado la decisión? Pues no lo sé tampoco, porque es que como los políticos igual te dicen una cosa como te dicen otra, pues tampoco, no sé. Pero vamos, los de sanidad, que son los que nos teníamos que guiar por ellos, ¿no? Son los que están diciendo que es un poco pronto, me parece. Ya sabes bien las cosas, ya sobra de tanta caraceta. A mí me parece bien que les lleven las mascaritas del interior, bueno, y fuera ya están llevadas, pero que les porten por precaución. Perquè jo crec que ja és hora de que la gent no tinga tanta por i que es comença a llevar-se ja les mascaretes i que no agarrem aquest susto, aquesta por que tenim. Tots tenim por. Para mí ya está bien así. Que ya está bien de llevarla, quiero decir. Que le parece súper bien que ya hayan... Ya de una vez. Esto se va a quedar como una gripe y ya está. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Que la coja, que la cure en casa. Y ya está, no hay otra. Claro, yo no la he cogido todavía, ninguna vez. Pero a lo mejor mañana la cojo, pues la paso en casa. Tomo cetamol y se acabó. Que es lo que recetan y no hay otra. Haurem d'esperar fins al 20 d'abril per a la publicació oficial en el BOE i també haurem d'esperar per a veure quina és la reacció general en massa de tota la població.